Ya estoy lista para empezar el programa. ¿Podemos comenzar? Sí. Estoy muy nerviosa porque es mi primer programa en este canal. Ya, apúrate. ¿Pueden por favor callar a la tapa de Rotoplas parlante? Es que no me concentro. Perdón. Ya estamos al aire. ¿Cómo? ¿Ya estamos al aire? Sí, te dije hace rato. Perfecto, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hi, hello, guten Tag konnichiwa. Bienvenidos en Chufifans a mi programa que se llama Horóscopos con Alexa, un programa que me asignaron los de MTV, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Este programa Google antes lo manejaba, pero por cargas de trabajo de todo el canal decidieron que el programa lo llevara yo. Así que me presento, soy Alexa Guadalupe de las Margaritas Coloradas, mejor conocida como Alexa. Por cierto, quiero decirles que este programa será mensual, así que a principios de cada mes podrán venir aquí a consultar cómo les irá, según los astronautas jajaja. En fin, antes de empezar quiero invitarlos a suscribirse si no lo han hecho. También a darle like al video, ya que es muy importante, ya que si no tengo mucha audiencia me quitarán el programa, así que denle like, y compartan el video con sus amigos y familia. Y por último quiero invitarlos a unirse al programa de membresías, que es una función premium para nuestros enchufifans que está activa en nuestro canal. Esto los vuelve enchufifans del programa de fidelidad. Y lo obtenido de este programa se donará a una fundación que rescata perritos y gatitos de la calle en la Ciudad de México, así que ya saben. Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, podemos comenzar el programa. Bienvenidos a los horóscopos con Alexa, del mes de febrero, aquí en su canal Iken Miguel en YouTube. Comenzamos. Horóscopos con Alexa, del mes de febrero. Muy bien, pues ahora sí a lo que ruge chencha, vamos a empezar a dar los horóscopos. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, pues a ver, veamos. Empezamos por Acuario. Acuario. Mis enchufifans nacidos bajo el signo de Acuario, veo que este mes de febrero los astros dicen que ya te pongas a dieta, llevas todo el mes comiendo pastel por tu cumpleaños y por los recalentados. Así que los astros dicen que ya te pongas a dieta, jajaja, aunque te recomiendo que te esperes hasta el 3 de febrero después de los tamales. También los astros dicen que un viejo llegará a tu puerta, digo, perdón, un viejo amigo llegará a tu puerta. Ese viejo amigo trabaja en Coppel y la verdad va a ir a cobrarte, mejor no le abras. En el dinero veo que un aumento en tu economía llegará, pero el precio del limón se encargará de dejarte en la quiebra. También veo que el 14 de febrero pasarás esa fecha con un ser que tanto querías ver, pues ese crush te invitará por un elote. Te sugiero que no le pongas picante, puede que te caiga pesado y espantes a tu crush de un pedote. ¿Qué? Piscis. Muy bien, pues continuamos con el signo de Piscis. Muy bien, veamos. A todos nuestros enchufifans nacidos bajo el signo del pececito, los astros dicen que en el mes de febrero te va a ir muy bien, aunque cuidado, tu calzón favorito de tanto uso se te va a romper y ya no podrás usarlo. Esto se debe a tu gran aumento de peso. Oye. Es probable que en el transporte público se te reviente el calzón y le vas a dar un resortazo a una señora. ¿Sí? Así que si conocen algún piscis y se sube al camión, ¿sí?, corran por su vida o les va a dar un resorterazo. Jajaja, en fin, aquí los astros dicen que te la vas a ver duras con la vecina. ¿Sí? Ya que la vecina este mes planea robarte tus pinzas del tendedero, y si no las quitas pronto tendrás problemas. También este mes evita comer mole, puede que una diarrea te impacte y te deje toda o todo zurrado. Cuidado ahí. En el amor, veo que seguirás soltero o soltera, y si me dices que tienes novio o novia, lamento informarte que tu marido o marida que trabaja en una oficina de contabilidad te va a poner el cuerno con una mujer rubia de cabello corto. Ten cuidado porque te lo estás sonsacando. ¿Eso dónde lo he escuchado? Aries. Bien, pues seguimos con los enchufifans nacidos bajo el signo de Aries. Bien, pues, los astros que fuman epazote dicen que... ¿qué? Este mes es buen momento para abrir tu OnlyFans, ya que no sé qué tendrás este mes, que los viejitos adinerados te van a querer pagar la membresía. Yo quiero. Nada más ten cuidado con el SAT, porque a finales de mes van sobre ti, jajaja, así que ya sabes, aplícate. En el amor te van a cortar, porque si me haces caso te vas a quedar sola o solo, pero con dinero, jaja, después tú serás el sugar. ¿Qué? Este mes tendrás una pelea con una tía, te va a reclamar algo que ni al caso, tú solo ignórala y ya. No, bueno. Listo, siguiente, por favor, Joaquín. Tauro.
Muy bien, continuamos con mis enchufifans nacidos bajo el signo de Tauro. Los astros dicen que el mes pasado te descuidaste mucho y que necesitas ya este mes ponerte las pilas. Hora. Un viejo amor se acuerda de ti y te va a buscar, pero cuidado, regresa a vengarse de ti, por todo lo que le hiciste. También vienen problemas serios económicamente, un préstamo que te hizo alguien va a quererte cobrar. Hora. Planea realmente rayarte la casa y hacerte un escándalo, como los que acostumbras tú a hacer jajaja. En el trabajo veo un conflicto por el microondas, cuidado ahí pueden dejarte sin comida caliente. También, veo que alguien este mes cuando menos te lo esperas, te va a robar el gansito del congelador, mucho cuidado. Bien, siguiente signo Joaquín, que ya me estoy cansando y me faltan unos. Vieja huevona. Cállate mugrosa tapa de rotoplas gigante. Ey, dejen de pelear. Géminis. Bien, para todos mis enchufifans nacidos bajo el signo de Géminis, los astros para el mes de febrero dicen que... Dicen que ya le bajes al consumo de alcohol, te has excedido, ya estás añejando. Jajaja, el COVID a ti de plano no te da porque eres una botella de alcohol andante. En el amor, si estás soltero o soltera o soltere, te vas a quedar así jajaja, si tienes una relación te van a cortar por estar organizando besos de 3 o 4 en los bares. En lo laboral, vas a tener una reunión laboral en algún bar o cantina, cuidado porque vas a perder tu chamarra favorita en esa reunión. Listo, a ver, pasen el otro signo porfa. Cáncer. Perfecto, los enchufifans nacidos bajo el signo de Cáncer, los astros para el mes de febrero dicen que... ¿Qué? Que ya le bajes a tu drama, jajaja, todo el tiempo andas de dramático o dramática. Jajaja, andas bien sensible, pero por todo, te enojas y quieres golpear a todos. Contrólate por el amor de San Steve Jobs. ¿Eso qué? En el trabajo un drama nuevo se acerca, controla tus impulsos, pueden costarte el doble. En el dinero le harás un drama a la del banco porque no te dio un billete nuevo de 50 pesos y te van a sacar, porfa, contrólate. También me informan los astros que este mes es probable que se te vuele la ropa, cuida tus calzones, se van a volar y harás otro drama por eso. Leo. Para mis enchufifans nacidos bajo el signo de Leo, dicen los astros que no manches tus calzones de caca, jajaja. Me dicen que este mes te va a dar una diarrea bien intensa por comer taquitos en la calle sin lavarte las manos, así que ten cuidado. En lo económico dicen que vas a gastar mucho en papel de baño, por favor evita usar más de 3 cuadritos por limpiada, jajaja. En el amor, no podrás ver a tu crush o pareja, te la vivirás en el baño, jajaja. Virgo. Bien, pues el siguiente signo es Virgo, pues bueno, enchufifans nacidos bajo el signo de Virgo, los astros dicen que en el mes de febrero, te vas a agarrar con tus suegros a chanclazos, ya que vas a tener problemas con ellos. Un conflicto por culpa de tu pareja te llevará a que se agarren todos a chanclazos, así que cuidado, en el amor se puede ver que pues soltero o soltera jajaja te van a terminar. En el dinero, veo un aumento, pero de deudas jajaja cuidado ahí. En el trabajo, tendrás más y más trabajo y si estudias lamento informarte que te van a reprobar jajajajaja, lo lamento mucho, tu mamá te va a dar una paliza que hasta vas a quedar como Alfredo Adame jajaja. Libra. Mis enchufifans nacidos bajo el signo de Libra, los astros dicen que en el mes de febrero vas a tener un nuevo amor, y adivina quién será. No será tu crush. ¿Entonces, Kuno? No. Será el conductor de una micro jajaja y bueno, está genial, podrás cobrar los pasajes y escuchar música de microbusero. También veo que esto solo te va a durar unas semanas, ya que una tal Kimberly va a pelear por el amor del conductor y te cortará. ¿Qué? En el dinero veo que te irá bien ya que encontrarás una cartera en la unidad y tendrá lo suficiente para unas picafresas. En el trabajo te van a dejar de hablar las amigas y amigos del trabajo por verte llegar todos los días en el camión. X, no pasa nada. Jajaja, qué oso. Escorpio. Muy bien, pues para mis enchufifans nacidos bajo el signo de Escorpio, los astros dicen que para este mes... ¿Qué? En el amor, vas a tener que bajarle 2 rayas a tu temperamento. ¿Ora? Ya andas descontrolada o descontrolado, relájate un ingo, porfa. ¿Qué? En el dinero aplícate porque vienen deudas, trabaja al doble tú puedes. En el trabajo pues igual trabaja duro para que todo se logre. Veo que tienes un problema con el café, todo el día café café y más café.
Cuídate ese estómago o te va a dar la diarreica salvaje. Este mes también veo que tienes que hacer ejercicio. ¿Qué? Ya que veo que si no te pones las pilas ya no vas a entrar en ningún pantalón y vas a tener que usar las cortinas para vestirte. Oye, ¿qué te pasa? Sagitario. Para los enchufifans nacidos bajo el signo de Sagitario, los astros para este mes dicen que... ¿Qué dicen? Que te organices bien porque si no va a llegarte más trabajo, y te vas a volver loco o loca. También veo que tendrás problemas con los vecinos. No les hagas caso, están enojados con la vida. En el amor, veo que ya te vas a casar, jajaja. Bueno, no, pero tal vez eso depende de ti. También por ahí se ve que este mes dejarás ya de tener altibajos. Puedes tratarlos comiendo tacos, pero cuidado porque te pueden salir barros. Capricornio. Muy bien, este es el último signo zodiacal que tenemos en lista. Muy bien, pues para nuestros enchufifans nacidos bajo el signo de Capricornio, los astros dicen que... Que ya dejes de festejar Navidad, ya te tomaste muy en serio lo de que acabó el año y que es otro. Ya deja de hacer fiestas por cualquier cosa, jaja, se te va a echar a perder el riñón. En el dinero veo que este mes el SAT y Electra van sobre ti. Cuidado porque de por sí sigues festejando Año Nuevo y la tarjeta no te la va a perdonar. En el amor, ya párale a tu desmadre, andas con uno y con otro, ya pareces playuda, con tanto chapulín que te traes encima, jajajajaja. Y pues ya es todo lo que dicen los astros para todos ustedes. Recuerden dejar su bello like, suscribirse si aún no lo hacen y unirse al programa de membresías. También quiero recordarles que cada mes nos estaremos viendo por acá en sus horóscopos, que también tendremos mucha más programación con Google. Ah, sí. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? El equipo de producción está ya pensando en darle un programa a Siri. Así como lo escuchan, es probable que en el mes de marzo Siri ya tenga un programa en este canal. Así que atentos a nuestra pestaña de comunidad que se encuentra en nuestro canal. Ahí podrán enterarse de los últimos cambios y nuevas cosas que este canal podrá tener. También quiero avisarles que el viernes hay episodio nuevo con Google en casos de la vida irreal. Yo soy Alexa Guadalupe de las Margaritas, mejor conocida como Alexa. Iker Miguel, el director y guionista de este canal. El bellísimo Joaquín, nuestro editor de video. Gilbertana, la asesora de logística. Esto es AIM TV y estás aquí en YouTube. Hasta la próxima. ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Adriana, salte! Es que Joaquín está bien guapo, jajaja, me emociona. ¡Ahora! ¡Corte! ¡Corte! Para los enchufifans nacidos bajo el signo de Capri, ¡Ay, Joaquín! Perdón. ¡Acción! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Acción! ¡Alexa! Ya deja a Joaquín. No, yo no hice nada, él empezó primero. Ya, Alexa, aplícate. Como sea, lo voy a hacer, ¿ok? ¿Ya estás feliz? Con más ánimo. No lo voy a hacer, tú no me mandas, ¿ok? ¿Qué? No se dice qué, se dice mande. Oye. Alexa, no, tú no. Google. Entonces, ¿para qué chingados me llamas? ¿Qué? Si no vas a necesitar de mí, seguro vas a pedírselo a Google, esa asistentota fea. Sí, ¿cómo me dijo esa rata de alcantarilla?